levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hechos capítulo 7, comencemos con el 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es un momento culminante en la vida de Esteban, momento de consumación de un ministerio muy corto. Apenas duró unos días nada más. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un hombre con un testimonio poderoso. Pero quiso Dios en su soberanía cortar su vida tempranamente. Ustedes conocen, amados, el pasaje. Esteban, lleno del Espíritu Santo, frente al Sanedrín, frente a los líderes de Israel, expuso un mensaje poderoso. Es un recuento de todos los profetas desde el Génesis. En un solo sermón hizo un resumen de la escritura asombroso para llegar al momento y decir a los líderes de Israel: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y cuando dijo a ellos aquellas palabras, dice que crujieron los dientes y todos arremetieron contra él. Y este era el momento final de la vida de Esteban. Momento de martirio, momento de muerte, donde él sellaba su fe y su testimonio, o el testimonio de su fe en el Señor Jesús, lo sellaba con su muerte. Pero algo hermoso pasó en este momento, y es que dice la palabra que en ese momento donde Esteban iba a ofrecer su vida por Jesús, el cielo se abrió delante de él. Y vio la visión más gloriosa de la gloria de Dios. Vio a Jesús. Porque Jesús es la gloria de Dios. Amén. La Biblia dice que Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Así que en ese momento el Dios del cielo quiso consolar a Esteban. Y algo interesante es, el Señor me mostró, y vamos a estudiarlo porque es tan evidente, que la mayoría de las veces que el Jesús glorificado se manifestó y se reveló en gloria fue cuando algunos de sus santos estaban sufriendo
por causa del testimonio de su fe en él. En este caso, Esteban iba a ser apedreado por causa del testimonio del Señor. Y dice la palabra que en ese momento que crujían los dientes contra él, el cielo se abrió y vio a Jesús. Ahora, algo interesante fue que en el versículo 55, en la versión de Valera no lo dice, pero en la versión de las Américas sí dice algo muy interesante. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y el original sugiere que estaba en pie. Esta Biblia no lo traduce, pero las Américas traduce en pie, porque sugiere, el griego sugiere que estaba en pie. Y entonces llama la atención, porque siempre Jesús, desde que subió, está a la diestra del Padre, pero sentado. Hay muchas explicaciones. Algunos dicen que Jesús estaba sentado porque había terminado el sacrificio como sacerdote, pero ahora estaba parado para interceder. Y hay muchas interpretaciones, todas son lindas. Pero yo le dije al Señor: Señor, dime tú, dame tu interpretación ahí. Y me dice Dios: ¿acaso no recuerdas que Héctor te pasó hace un ratito un texto que alguien le dio a un hermano, número 10, que dice que cuando la gloria de Dios descendía al campamento de Israel, cuando iban a mover todas las tiendas, Moisés, cuando el arca se levantaba, decía: levántate, Jehová, se han esparcido tus enemigos, levántate, Jehová? Y dice Dios: ya yo di el mensaje. El mensaje mío es Cristo puesto en pie a favor de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, cada vez que en la Biblia Dios se pone en pie, a favor de su pueblo. ¡Siempre! ¡Amén! Busquen todos los textos que la Biblia dice: levántate, Jehová. Generalmente está hablando que se levante a favor de su pueblo. Dios está sentado en su trono siempre, hasta que se levanta a favor de su pueblo. Y aquí vemos a Jesús levantándose. En otras palabras, cuando Esteban estaba frente al Sanedrín y crujían los dientes contra Esteban y se levantaron todos contra él, Jesús hizo así, dijo: ahí, aquí estoy yo, al lado y a favor de mi testigo fiel. Amén. Amén. Aquí estoy yo, al lado y a favor del hombre que por causa de mí está exponiendo su vida. Déjame decirte que aquel que te llamó al ministerio y te llamó, sabe que el diablo, el infierno y el mundo se va a ir contra ti. Pero él te dice: yo no te mandé a ti solo, yo te mandé con mi presencia. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero decirte que de la misma manera que tú le has entregado todo a Dios en el ministerio, de esa misma manera Dios te respalda y te dice: yo te soy a ti más que cualquier cosa que tú necesites. Bástate mi gracia, mi presencia siempre estará contigo. Amén. Y cualquiera que se levante contra ti lo hará sin mi ayuda. Dios nos ha ministrado las demandas del reino y nos ha dicho que por causa del reino nos vamos a echar en contra de nuestros hermanos, que vamos a ser tildados de todo, de místicos, de extremistas, de todo. Y por causa del reino hemos perdido amigos, hemos perdido organización, hemos perdido afiliación, hemos perdido un montón de cosas. Pero hay alguien que está parado a favor de nosotros. Hay alguien que está parado a favor de nosotros. Jesús es efectivo sentado, pero cuando se para, ¡ay, papá!
Aleluya. El sentado tiene al diablo bien preocupado. Pero cuando se para, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si sentado es efectivo, cuando él se para. Gloria a Dios. A mí me ministra saber, y lo vamos a ver ahora por la escritura, que la mayoría de las veces que el Cristo glorificado se reveló a sus santos era porque estaban en tribulación. Como diciendo, cuando el Señor dijo, por causa de mi nombre seréis perseguidos, maltratados. El siervo no es mayor que su señor. Serán llevados a los concilios. Así le harán asá, asá. Y dijo todo por causa de mi nombre. Pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, fue tan efectivo la ministración de Jesús a favor de Esteban que cuando las piedras golpeaban su cuerpo, Esteban no estaba pendiente a las piedras. El Espíritu de Jesús estaba sobre él y le estaba demostrando a ellos: el Espíritu que está en mí es superior a ese odio violento que ustedes sienten contra mí de correr sus dientes. Y le dice, Señor, dice que lo gritó a gran voz. Hermano, cuando uno grita a gran voz es victoria. Señor Jesús, no le tomes en cuenta a estos. Eso es un hombre en victoria. Cuando Jesús estaba en la cruz también dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hace. Ese alguien que tiene el espíritu superior. Amén. Gloria a Dios. Y Esteban en ese momento no solamente recibió consolación, sino valor y fuerza para morir por Cristo. Qué hermoso es saber en la prueba que Dios está contigo. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo comencé mi ministerio, creo que tenía como 25 años, yo tenía una pasión y un fuego. Y iba a una velocidad tremenda. Estaba como el atleta que no hace los ejercicios calitécnicos, que salen corriendo de una vez a pasársela a todo el mundo. No sabía correr y lo quería hacer todo. Estaba con ese fuego, esa pasión ministerial. Y caí en un colapso nervioso. Y por 8 días yo temblé por el sistema nervioso. Tenía unos calentones en el pecho, taquicardia y un montón de síntomas. Y los médicos pusieron examen, no saben lo que tú tienes. Yo estaba así. Y un insomnio y no podía dormir. Por 8 noches no podía dormir. Y temblaba así. Y el diablo me decía, pobrecito de ti. Apenas 27 años en el ministerio de tu vida y ya todo terminó para ti. Y yo seguía. Y pasan los días. Y recuerdo. Ya como al octavo día, era la pobre mujer mía, Migdalia, se levantaba conmigo a atenderme y ella no podía dormir tampoco y se me estaba afectando. Y esa noche, pues se durmió un ratito y yo seguía temblando ahí. Y los calentones y el nerviosismo y el asunto. Y tenía un cansancio de 8 días. Y de momento, el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo le dije al Señor. Sé que vino sobre mí por esto. Yo dije así, desafié a Dios y le dije, mi Señor, este es el octavo día que yo estoy así. El diablo tiene mi mente invadida y me está diciendo todas esas cosas. Hasta el día de hoy, en todos los años que te sirvo y en esta prueba, todavía no te he cuestionado. Y yo no te voy a cuestionar ni te voy a pedir que tú me sanes. Solamente yo quiero una cosa: muéstrame que tú estás conmigo y me basta. Entonces le dije, Señor, y me abrí el pecho así.
si tú eres mi Dios, ponme la mano en el pecho. Porque había tenido unos calentones en el pecho que literalmente no lo podía soportar. Y digo, y me quité y dijo, ponme tu mano en el pecho. Y me quedé así. Y a un rato yo sentí el peso de la mano de Dios. Y fue algo tan glorioso que yo comencé a ser un adorador ese día. Porque allá donde vivía, donde estábamos, ni amén se puede decir. Porque amén era una palabra, amén era una mala palabra. Y aleluya es un sacrilegio. Y cuando yo sentí esa mano del Señor, pegué el grito y comencé a alabar. Migdalia se despertó. ¿Qué te pasas? Y yo le expliqué y le cayó también a ella la gloria. Y los dos comenzamos a alabar al Señor. Déjame decirte que yo tengo muchos años en el Espíritu. Yo nunca he podido superar aquel día. Yo alabé a Dios y no lo sabía alabar como nunca lo había alabado. El cielo como que se me abrió. Saben ustedes, esa noche dormí 3 horas y fue como si hubiera dormido un año. Me levanté pero lleno de fuerza. Ahora los síntomas siguieron, el temblequeo y el asunto. Pero mira lo que pasó. El yo saber que Dios estaba conmigo, mira lo que produjo en mí. Ya se me quitó el miedo, la ansiedad, la inseguridad. El diablo seguía diciendo, ya yo sé que Dios está conmigo. Y comenzó yo a burlarme de mis síntomas. Y cuando me daba el nerviosismo, ustedes comenzaba yo a bailar. Y decía, vamos, vamos, yo te ayudo. De verdad, no estoy jugando, de verdad, yo te ayudo. ¿Qué quiere? Ahora me muevo así, Dios. Ahora quiere que me mueva así. Yo me muevo así, como tú quieras. Y al dolor caliente, dice, ¿quieres que me ponga una plancha caliente? Me la pongo. Y comenzaron a desaparecer los síntomas. Mira, ni las piedras, ni ningún efecto de una prueba, jamás se puede comparar con la seguridad de que Cristo está parado a tu favor. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora va. Ahora va. Yes, Cristo está parado a favor de la iglesia que vive para Él. Luchar, amén. No importa que los concilios tengan odio y rabia contra ti, con los dientes contra ti, el mismo infierno se puede levantar contra ti, pero Jesús está parado a tu favor, a la diestra del Todopoderoso. Aleluya, amén. Gloria, oh raya, oh yes. Oh, yo sé que Él está aquí. Oh, yo sé que Él está aquí. Jesús está aquí, mis hermanos. En estos días vi el estandarte, pero ahora veo a Jesús parado. Aleluya. Oh, iglesia, vive para Él. Vive para Él. Él es fiel con los fieles. Él es fiel con los fieles. Los que sufren por causa del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. El saber que Él está con nosotros nos quita el dolor, nos consuela, nos da valor. Las piedras golpeaban a Esteban y era como si fueran amortiguadas. Le daban y volvían hacia atrás. Rebotaban. Porque Él dice, no me importa morir. Yo sé que mi Salvador está parado a mi defensa. Ni la muerte me atemoriza. Y el Espíritu. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12, yo conozco un hombre. Si en el Espíritu, no lo sé. Si en el cuerpo, no lo sé, que subió al tercer cielo y vio, escuchó cosas inefables que no han sido reveladas a ningún hombre. De ese hombre me gloriaré.
Está hablando del hombre de que vio al Señor, el hombre que vio la gloria. Y después comienza a hablar que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que constantemente y no es una casualidad que en el contexto está hablando del hombre que, del cual él se gloría, que vio la gloria de Jesús. Ese hombre estaba pasando por una tremenda tribulación, y era que había un aguijón, un mensajero de Satanás que estaba constantemente abofeteándole. Y dice el apóstol: pedí al Señor tres veces que me librara, y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando eres débil, entonces eres poderoso. Amén. Amén. Ahora, y dice él es el hombre en el contexto que ve la gloria de Dios. Entonces ese hombre tiene un aguijón, tiene a Satanás constantemente golpeándolo y humillándolo. Está orándole al Señor para que el Señor lo libre del aguijón. Ahora, el Señor le dice: tú viste lo que tú viste allá arriba, tú me viste allá arriba, viste mi gloria allá arriba, bástate mi gracia. Le quiso decir: la gracia es mi favor, tener mi favor vale más que tener salud, tener mi favor vale más que tener dinero, tener mi favor vale más que tener casas, tener mi favor significa tener más que cualquier cosa. El hombre que tiene a Dios de su parte tiene todo a su parte. Ese Señor, gloria a Dios. El Señor le quiso decir a Pablo lo mismo que el papá de Samuel le quiso decir a Ana cuando estaba afanada porque no podía darle hijos, estaba en disputa con la otra. Y le dice él: no te soy yo más que 10 hijos. En otras palabras, yo a la otra no la amo, a ti te amo. Y la palabra Ana significa gracia, y tenía la gracia del marido. Y dice: no importa que sea estéril, lo importante es que yo te amo. Tú tienes mi gracia, y mi gracia vale más que 10 hijos. Lo importante es que Dios esté a tu favor. O no te soy yo más que la liberación, le dijo a Pablo, que la salud, le dijo a Pablo. Pero es el mismo contexto. Yo conozco un hombre que vio la gloria de Dios, y en ese contexto dice: pero yo tengo años con algo que me avergüenza, que me tiene asá, que me tiene asá, y el Señor no me lo quita, porque el Señor no quiere que yo me gloríe sobremanera. Entonces eso era gracia, porque Dios a un hombre que le ha dado tanto le pone un frenito, porque sabe, cuando uno le dan mucho, uno tiende a... Y dice: Dios, no te preocupes, Pablo, yo te amo tanto a ti que te voy a inmunizar del orgullo. Te voy a poner un antídoto contra el orgullo, que te voy a mantener tranquilito así, anestesiado. Hermano, ¿a quién no le gusta eso? Eso también es misericordia. Eso también es Cristo parado para ayudarnos. Pero lo importante es que cuando Pablo habla del aguijón, habla del hombre que subió allá arriba y que vio la gloria de Dios. Ahí aparece otra vez el Señor en el momento difícil. El día de la resurrección, iban dos caminos, hermanos. Iban amargados, frustrados, decepcionados, deprimidos, derrotados y con todas las des. Iban camino allá.
Y uno le decía al otro: nosotros pensábamos que él era la esperanza de Israel. Qué frustración. Iban decepcionados. Y de momento aparece aquel que siempre está con nosotros en la prueba, en las desilusiones, en las decepciones, en los sufrimientos, en los momentos cuando vemos todo nublado, que no parece nada, como que Dios se olvidó de mí. ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde están todo lo que Él dice de nosotros? Ahí apareció Jesús y dice, pero esta vez el Señor quiso hacerse uno con ellos. Y se transformó. Yo no sé qué hizo Jesús para que no lo reconociera en el momento, pero se hizo uno con ellos. ¿Cuántos saben que Jesús en la prueba también se hace uno con nosotros? Amén. Y camina a nuestro lado. Y a veces decimos: Señor, háblame. Si hace tiempo te estoy hablando, en tus lágrimas, en tus desahogos, en todas esas cosas que tú me dices. Y el Señor iba ahí y le dice el Señor: ¿qué tipo de plática o de conversación es esta o estas que ustedes tienen entre ustedes? Ese tipo de conversaciones. Y ellos comienzan a hablar de todas las decepciones. Nosotros creíamos: eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén este fin de semana. Mira, Jesús Nazareno, varón así que anduvo entre nosotros haciendo milagros, y Dios estaba con él, pero nuestro pueblo lo mató. Y mira, nosotros esperábamos que él fuera la esperanza de Israel. Y seguían, y Jesús iba mostrándole, consolándolo con la escritura. Desde el Génesis comenzó, los profetas, los salmos. Qué lindo es Jesús, ¿no? ¿Cuántos saben que las escrituras es el instrumento de Dios para consolarnos? Su palabra siempre es la verdad. Y él le citó la escritura. Dice: era necesario que todas estas cosas acontecieran. Y llegó un momento que Jesús hizo el simulacro, porque él lo sabe hacer. Como que seguía: ok, shalom, shalom Adonai, shalom. Maestro, hey, Señor, hermano, no te vayas. Tu ministración nos ha dado algo que no teníamos. ¿Puedes quedarte con nosotros a cenar? Oh, claro que sí, cómo no, te invitamos. Lavaron los pies, como era la costumbre, todo. Siente el momento, sirvieron la mesa. Dicen: hermano, en el nombre de Adonai, ¿puedes orar? ¿Puedes dar gracias? Claro que sí. ¿Y cuándo? Porque el Señor en todo era diferente. Aún para bendecir el pan era diferente. Y cuando vieron la forma, porque habían estado con él muchos años y sabían cómo él bendecía, y le vieron el rostro y... Y esa gente que habían recorrido como 15 estadios, yo no sé, a esa hora, al oscuro, por todos esos montes, tropezando con todo lo que encontraban, llegaron allá a dar la noticia: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y uno le dice al otro: no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Lucha. ¿Cuántos saben que la presencia de Jesús en el momento de la prueba y las palabras consoladoras de Dios en el momento de la prueba, saben ustedes, hace arder el corazón? Por eso yo danzaba con mi nerviosismo y con mi insomnio y con mis calentones, porque ya yo sabía que Dios estaba a mi lado. Pero vengan conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dice el 9: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. ¿Qué significa un copartícipe? Un compañero en la prueba, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. ¡Ah! Esa palabra nos falta.
Dice que después de la resurrección duró 40 años hablándoles del reino. Y aquí Juan dice: yo soy, mis hermanos, con ustedes un copartícipe de la tribulación, porque nadie, el que quiera vivir píamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y la palabra dice: necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes de que entremos en el reino. Y aquí está hablando Juan: yo soy partícipe de la tribulación con aquellos que también están viviendo conmigo el reino. Saben, si no viviéramos el reino, no tuviéramos ninguna tribulación. El mundo nos aplaudiera, nos invitara, y todo eso era fácil. Pero cuando usted se decide a vivir y a pagar el precio del ministerio, del discipulado, del compromiso con el Señor ya lo dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si yo he pagado un precio tan elevado por la redención, ustedes por llevar la redención. Y aquí dice: yo, Juan, vuestro hermano. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Escuchen ahora: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era la causa que estaba allí desterrado en la isla de Patmos? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan, allí Juan estaba de vacaciones. Usted va a esa isla ahora, es una delicia, buena comida, sabrosa isla. Pero en el tiempo de Juan, muchos lagartos, animales salvajes, bestias salvajes, alacranes, serpientes. No era fácil vivir allí. Pero Juan dice: estaba por el reino, por la palabra y por el testimonio de Jesucristo, sufriendo por causa de mi Señor. Ahora miren lo que sigue diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí estaba parado otra vez. Pero me llama la atención que Juan estaba en tribulación, y ahí, cuando estaba en tribulación, oye la voz del Señor, dice Juan: yo estoy aquí contigo en la isla de Pasmo, también desterrado por ti, contigo. Estoy desterrado también contigo, aquí sufriendo contigo, porque yo dije: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora yo estoy aquí. Y Juan oyó la voz y se vira a ver quién es. Y de momento ve al Hijo del Hombre, pero ahora no vio al Jesús Nazareno que andaba por ahí con sandalias polvorientas. Ahora ve a un Cristo glorificado. Mira, mira cómo lo vio Juan en su tribulación. Dice aquí: y en medio de siete, dice aquí el 13: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como, dice, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas. Dice: de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Y ahí le da la instrucción a Juan. No es una casualidad que se aparece a Juan cuando estaba sufriendo por el reino, por la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Y se presenta lleno de gloria y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que ha vencido lo más fuerte de este planeta, el enemigo más poderoso, la muerte. Estoy aquí, a tu lado, parado a tu favor, contigo, a tu diestra. Y me gusta que le puso la diestra, le puso la derecha. O sea, esa palmada. No temas, yo soy el primero y el último. Yo estoy contigo aquí, Juan. Y aquí, en la tribulación, tú vas a ver las revelaciones de mi gloria aquí. El Apocalipsis fue dado en el tiempo de la gran prueba de Juan. El último libro de la Biblia que habla de la gloria de Jesucristo glorificado, lo vio un hombre que estaba en tribulación por causa del reino, de la palabra y del testimonio. Jesús no se lo reveló a un ministro en su oficina con aire acondicionado. No se lo reveló a un ministro, perdónenme, en vacaciones en la playa tal. Y los ministros tienen derecho a sus vacaciones, pero el Señor no elige ese momento para dar sus revelaciones. Puede ser que te revele algo, pero no esa gloria que está ahí. Esa gloria es para aquellos que están en tribulación, para consolarlos, para mostrar su fidelidad a su pacto. Si tú eres fiel a mí y tú haces aquello que yo te mandé a hacer, por causa mía estás sufriendo y por causa de lo que te mandé a hacer, yo estoy parado a tu lado para ayudarte y defenderte. Amén. Ahora, algo hermoso que Dios un día me mostró, que los siete mensajes que Dios le dio a las siete iglesias, en la introducción de cada uno de esos mensajes, Jesús habla a cada una de las iglesias mostrando un aspecto de la gloria del capítulo 1. Ahora, a la iglesia, yo no voy a estudiar todo, pero a la iglesia de Éfeso, noten ustedes, que va en línea con el pensamiento que estamos estudiando. El 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra. Quiero llamarte la atención en el verbo tener. El verbo tener en griego es diferente al verbo tener que siempre se usa de poseer, etc. En griego es diferente. El verbo tener aquí expresa, tiene la connotación, es señal de tener dominio. En otras palabras, vamos a decirlo de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene dominio de las siete estrellas que están a su diestra. Y las siete estrellas son los siete mensajeros de las iglesias. En otra palabra, Cristo está diciendo: cada mensajero de cada iglesia, yo estoy a la diestra, ellos están a mi diestra. La diestra es el lugar de honor. ¿Cuántos saben que la diestra es el lugar de honor? Dios sentó a Cristo a la diestra para hacerlo Señor y Cristo y exaltarlo. La diestra, la Biblia dice en los Salmos que en su diestra está el poder. La Biblia dice que nos libró con su diestra, porque Dios no es izquierdo, es derecho, porque todo lo hace con la diestra. Aunque si golpea con la izquierda, golpea duro también. Pero Dios es derecho. Amén. Dios es derecho, y dice que en su diestra está el poder, en su diestra hay delicia para siempre. Todo lo hermoso y grande de Dios está a la diestra. Por eso que aquellos dos hijos de Zebedeo se querían sentar a la diestra.
y a la siniestra. Es el lugar de honor. Ahora, aquí dice que las siete estrellas son los siete mensajeros de la iglesia, los siete ángeles. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 20, 1:20. El misterio de las siete estrellas que ha visto en tu, dice, en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, o sea, los mensajeros. Está hablando los pastores. Y ahora el mensaje para ustedes. Los mensajeros. Dios le habla al ángel de la iglesia de España, o a los ángeles de la iglesia de España, a los ángeles de la iglesia de Ecuador, a los ángeles de la iglesia de República Dominicana, a los ángeles de la iglesia de Bonaire, a ustedes. Pero el Señor Jesús dice: las estrellas que yo tengo a mi diestra, o sea, que están sujetas, no es simplemente que las tengo a las estrellas, es que están bajo mi dominio, están sometidos a mí. El estar a la diestra no solo simplemente es un honor, es estar sujeto. Ahora mira lo que dice. Sigue conmigo. Dice: el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo le pregunté al Señor: ¿y por qué a la iglesia de Éfeso? Es la iglesia que tú le dices que tú andas en medio de los siete candeleros. Y el Señor me dice: sigue leyendo para que veas. Y me dice: yo conozco tus obras. Escuchen ahora, tu arduo trabajo. Arduo trabajo significa una iglesia que ha pasado por mucha fatiga en su empeño por hacer el ministerio de Dios. Y a pesar de los tantos embates y pruebas y luchas y sinsabores y esa ardua labor, tú has mantenido paciencia. Porque haber trabajado mucho por el Señor y trabajar quejándonos no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito en el ministerio de Dios es uno pasar la prueba. Todos somos seres humanos. Elías se desanimó, se desencantó, gritó. Dios entiende que en un momento dado puede pasar una frustración, pero Dios, el Señor, espera de nosotros, amados, que en el arduo trabajo a favor de Él, está hablando a las estrellas, mantengamos paciencia. La paciencia, dice la Biblia, tiene grande galardón. ¿Qué tiene la paciencia? Grande galardón. Y el Señor le dice a esta iglesia que está pasando por tribulación: escucha esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es una iglesia que temía a Dios. Temer a Dios es aborrecer lo malo y amar lo bueno. ¿Qué es temer a Dios? Aborrecer lo malo y amar lo bueno. Esta iglesia aborrecía lo malo y amaba lo bueno. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Es una iglesia que no solamente le decía apóstol a cualquiera, sino que los probaba a ver si eran apóstoles. Y después de haberlo probado, ellos son mentirosos, no son apóstoles nada. Tenía discernimiento. Pero ese no es el tema. El tema sigue en el versículo 3. Y ha sufrido. ¿Qué dice aquí? Quiere decir que esta es una iglesia como sufrida, que había realizado un arduo trabajo, que había soportado la prueba, y le dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Por eso yo me revelo a ti diciéndote: yo soy el que estoy en medio de los siete candeleros. ¿Por qué no a otra iglesia? Porque esta iglesia fue bien sufrida. Y como fue una iglesia bien sufrida y que es un arduo trabajo y mantuvo la paciencia y mantuvo el temor en la prueba, el Señor le dice, en otras palabras, a los ángeles: yo los tengo ahí agarraditos, están sujetitos y están bajo mi dominio y tengo control de sus vidas. A la iglesia yo le digo: yo soy el que estoy en medio de ustedes, el que me paseo. Ahora, ¿por qué se lo dice a la iglesia que está pasando por gran tribulación? Porque si hay una persona que necesita saber que Cristo está a su lado, es el que está pasando por tribulación. Y el Señor nos da lo que necesitamos.
porque Él es Padre. No solamente Señor, que va a pedir cuenta. Él es Padre, es amigo y es Dios nuestro. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba ahí hace un rato, después que el Señor definió que esta era la palabra para ahora, de momento, sin tener ningún tipo de emoción, vino algo sobre mí y me quebranté y comencé a llorar. Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo: yo vengo para revelarte y decirte que cuando mis hijos estaban en el circo romano siendo comida de las fieras, yo estaba parado en medio de las burlas. Estaba ahí con mi pueblo. Y me conmoví en espíritu. Yo estuve con los valdenses y avilgenses cuando murieron por el testimonio mío. Yo estuve con Juan Hus cuando el concilio de Constanza lo quemó en la hoguera. Yo estuve con Jerónimo cuando fue quemado en la hoguera. Yo estuve con todos esos santos. Yo estaba ahí con ellos. Muchos de ellos, dice el Señor, me vieron. Me revelé a ellos. Murieron glorificando mi nombre porque me vieron como Esteban me vio. Así me reveló Dios ahí y lo creo. Amén. Amén. ¿Por qué creen ustedes que los romanos decían, pero quién le da el valor a esta gente para morir cantando, desafiando la muerte como si la muerte fuera cualquier cosa? Algo veían ellos cuando morían cantando y alabando al Señor y diciendo: Señor Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él ofrendamos nuestras vidas. Ucha. Y dieron sus vidas hasta la muerte. Pero ahí muriendo, en el último aliento, ahí estaba Jesús a su lado. Él nunca puede dejar solo. Él conoce que solos nos turbamos. Yo he sufrido mucho en el ministerio, como ustedes también. Yo puedo llenar unas cuantas vasijas de las lágrimas que yo he derramado en mis luchas, en mis desorientaciones, en la tribulación. Y todos ustedes saben que los momentos más sublimes con Dios son los momentos cuando estamos pasando por tribulación. Les digo la verdad. Las grandes revelaciones en mi vida, las grandes consolaciones donde yo he visto a Dios más cerca de mi vida, es en los momentos cuando estoy quebrantado, llorando ahí. A veces preguntando un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque aquello y siento dentro de mí. Es como si Dios estuviera ahí respirándome al lado con el aliento. Porque lo siento tan cerca. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Yo me vuelvo como un niñito delante de Él. Y me pongo a llorar ahí. Y mi confusión, y me desahogo con lágrimas ahí. Y yo veo inmediatamente qué pasa dentro de mí. Es como que la comunión se facilita. Como que los obstáculos se quitan y como que las vías están abiertas para la comunicación. Y yo veo que Él está cerca de mí. El hecho de que revela en la Escritura que la mayoría de las veces que se reveló fue cuando la iglesia estaba pasando por tribulación, me muestra a mí que la preferencia de Jesús para revelarse a sus santos es cuando estamos en tribulación. Ahora, por favor, no te quiero decir, métete en tribulación para que Cristo se te revele. Ese no es el tema. El tema es que cuando por causa de Él, por causa del ministerio, por causa de la obra que hacemos para Él, por causa de servirle a Él, porque la mayoría de nuestros problemas ahora vienen por servirle a Él, la mayoría. Antes el diablo estaba contento con nosotros. Ahora está irado. Nos hemos echado a la carne en contra, al diablo en contra, al mundo en contra y a todos en contra. Pero Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero además de eso, el Señor tiene un propósito con la prueba. Y cuando Él nos prueba, tiene un propósito. La Biblia
dice muchas cosas de las pruebas. Dios la tiene para revelar lo que hay en nosotros. Dice, te hice tener hambre, te hice tener sed, tal cosa, para ver lo que había en tu corazón. Ahora, no porque Dios no lo sabe, es para revelártelo a ti, para decirte, mira, tú eres vulnerable aquí, eres débil acá, aquí tú no eres muy bueno, aquí mira lo vulnerable que tú eres. Mira, mira, mira. Te di a comer pan, te mandé maná todos los días, te sacié tu sed, no se dañaron tus zapatos, mira, tus vestidos nunca se dañaron. Sin embargo, preferiste irte a Egipto. Te dijiste, ojalá no había sepulcros en Egipto. Yo solamente cabía. Lo que te quise revelar era que tu corazón estaba allá. Ahora, no para avergonzarte, sino para que tú veas cuánto tú me necesitas en esas áreas. Porque dice, para la postre, hacerte bien. La Biblia dice que ninguna disciplina, Dice Cantar de los Cantares, que Él no aflige necesariamente a los hijos de los hombres. Él no es por el gusto. Cuando pasa algo es porque tiene algún propósito para nuestro bien. Amén. Ahora, cuando una persona está enamorada del Señor, como esos mártires, llega un momento. ¿Saben ustedes que muchos de los mártires se ofrecían para morir? Lo andaban buscando para matarlos. Y algunos iban allá. Están persiguiendo a los cristianos. Yo soy cristiano. Así, hermanos, muchos se entregaron para que los maten. Porque para ellos era de suma honra morir por Cristo. Claro, yo no voy a decir a usted que se vaya a ofrecer a él, que se suicide así, pero para que ustedes para que vean ustedes, como dice el libro de los Hechos, que salieron, dice que lo azotaron y le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y salieron contentos del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Una pela. Y el azote judío no era cualquier cosa, madre. Si le dieron con el romano que tenía pedacito de plomo en la punta, me imagino los hoyos que tenían en la espalda y la sangre, y salían contentos porque ellos tenían como una suma honra sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió por mí. Ustedes, pastores, el Señor en nuestros mensajes y en los mensajes del reino están cargados de demandas para ustedes, de responsabilidades, del precio que hay que pagar, el menosprecio, el rechazo, el quedarse solo, el ser juzgado por sus hermanos, el perder amigos, el perder invitaciones, porque antes lo invitaban, ahora que se metieron en las cosas esas, ya no los invitan. Los que salen de las redes se lo comen los tiburones. No. Muchos problemas. El Señor lo dice. Pero el Señor también dice: yo estoy parado frente al Todopoderoso que nos puede ayudar a tu favor en la tribulación. Déjame decirte, las veces que yo he visto a Dios grande, grandemente, no ha sido en los momentos de euforia, de la grande victoria. No. Es cuando Él tiene que estar conmigo, cuando yo más lo necesito, que es cuando estoy en tribulación. Mi amor, Él está conmigo siempre. Pero cuando estoy en victoria, dice, ¿para qué me voy a mostrar? Si están contentos, están felices, están entendiendo, están viviendo. En ese momento donde el diablo se quiere aprovechar de nosotros para confundirnos, que lo vemos todo oscuro, es ahí que aparece el Señor parado y a nuestro favor. Cierra tus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer.
Ser de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.